Primero, declara culpable a Manuel Andrés Vargas de homicidio excusable por provocación, hecho sancionado y previsto en los artículos 321 y 326 en perjuicio de Manuel Antonio Sánchez para amenazas, provocación y violencia agravada. Lo condena a cumplir la pena de 2 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Segundo, mantiene la medida por mayoría de votos. Tercero, exime al imputado del pago de las costas por estar asistido de una defensa pública. En cuanto al aspecto civil, se declara buena y válida en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo, y en consecuencia condena al imputado Manuel Andrés Vargas Ayala, alias El Chori, al pago de una indemnización de 1.500.000 pesos en provecho de las víctimas a consecuencia del perjuicio moral ocasionado con su conducta a ser distribuido en la forma siguiente. El problema de nuestra justicia no es los jueces, como uno quiere vender. Nosotros tenemos jueces con capacidad. Yo nunca había vivido esta situación que la viví, pero cuando tuve una muchacha con la juventud que estaba hablando y la forma que estaba escudriñando las leyes, el problema está en nuestros fiscales, en lo que es el Ministerio Público, que está desfalcado, señor. Yo le hago un llamado a nuestra fiscal, que es una muchacha joven, con mucha inquietud, que debemos de trabajar en esa parte, porque no es justo que una persona joven lo maten, accidental, lo que sea, que de hecho, que para mí no fue un accidente, no digo que fue una muerte, pero siento que los documentos que requiero, las pruebas que hizo la fiscalía, no tuvo sentido. También lo que son los abogados de la víctima, pues un fracaso, déjeme decirle. Le hago un llamado al procurador, que lo que es aquí, el abogado de la víctima, no se empapan, señores, los que el dolor de la familia. Yo siento, para mí, la fiscalía, el Ministerio Público no hizo el papel que debe ser. 2 años, ya está fuera, o sea, es 1 año que tiene. Y ahora es 2 de marzo, cumpleaños. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no estoy de acuerdo en la sentencia, porque no fue un perro que mató. Y él le interesaba ese celular, por eso fue que se quedó con él. Después que mi hijo le pagó y no quiso devolverle el celular. Entonces, ¿qué le están diciendo al pueblo? Que otra gente joven mate a una gente porque lo que va a durar es 2 años preso. Yo nunca había visto eso, que una gente le echen 2 años. Hasta por una galleta una gente le echan hasta 5 años. Nunca yo había visto eso en mi vida, que una gente le echen 2 años.